Agentes de la Policía Estatal detuvieron en Tehuacán a un presunto distribuidor de droga identificado como José Manuel, mejor conocido como el Junior, de 28 años. Durante un filtro de seguridad en inmediaciones de la colonia Benito Juárez, los uniformados marcaron el alto al conductor de un vehículo tipo taxi, el cual descendió empuñando un arma y apuntando a los agentes, logrando dar un disparo al aire. Los policías estatales aplicaron los protocolos correspondientes para detenerlo. Tras esto, José Manuel ofreció 1.700 pesos y pidió hacer una llamada telefónica para obtener 30 mil pesos más a fin de evitar su detención. Sin embargo, los agentes procedieron a aprenderlo. En la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, en San Martín Texmelucan, Puebla, agentes de la Policía Estatal detuvieron a un presunto narcovendedor identificado como Julio César, mejor conocido como La Carola. El hombre de 34 años viajaba a bordo de una motocicleta. Tras una revisión fueron aseguradas 28 dosis de aparente cristal y un arma de fuego tipo escuadra calibre 9, con dos cargadores y 5 cartuchos útiles. En pleno centro histórico, en la 8 Poniente y 5 de Mayo, fue detenido un hombre que presuntamente asaltó a una mujer con un cuchillo en mano. Fueron locatarios quienes retuvieron a este individuo antes de que huyera. Inmediatamente, agentes de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla llegaron al punto para aprender al señalado del robo. Ciudadanos reportaron la puerta de cristal rota y en el suelo de la parte baja del monumento a los hermanos Cerdán, donde antiguamente se resguardaban los restos de estos personajes históricos. Personas que ocupan la parte de la ciclovía alta se percataron del incidente, donde eran notorios los pedazos de vidrios rotos. Hasta el momento se desconoce si la estructura se vino abajo o fue vandalizada. Una pipa de gas se incendió en la autopista Puebla-Veracruz, ocasionando el cierre total en ambas direcciones. El hecho ocurrió en el kilómetro 145, cuando comenzaron las llamas de la unidad pesada, provocando temor entre los automovilistas. Por fortuna, solo fueron daños materiales que derivaron de una falla mecánica. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para sofocar el fuego. La circulación se vio interrumpida por 3 horas. Montserrat Navedo, Noti 13.